esto. Tú no puedes suspender la boda. No, Leonardo. Sí puedo, Rebeca, claro que sí. Aún no hemos firmado. Estamos a tiempo de detener toda esta falacia. No, tú no puedes estarme haciendo esto. Sí puedo, Rebeca. De hecho, lo estoy haciendo. No puedo volver a casarme contigo, ¿no lo entiendes? ¿Y cuándo te diste cuenta, dime? Ahorita cuando te estabas poniendo la corbata. Tú no has pensado en la prensa. Todos se van a burlar de mí. ¿Tú no pensaste en tus hijos? Sí, sí lo he pensado. Claro que sí. Lo he meditado profundamente. No sabes cuántas veces. Y llegué a una conclusión. Que me he pasado la vida cometiendo el error de seguir las opiniones y los deseos de los demás. Pero ¿sabes qué? Comprendí una sola cosa. Que de ahora en adelante voy a seguir únicamente lo que dicte mi corazón. ¡No me vengas con eso, ser estupidez! ¡No te amo, Rebeca! ¡No te amo! ¡Entiéndelo! Pasé 5 años de mi vida aferrado a un cuadro, rogándole que aparecieras. Pero cuando apareciste, Rebeca, cuando regresaste a nuestras vidas, comprendí que ya no te amaba. No te amo, Rebeca. Tengo que suspender esta boda. Entiéndelo, por favor. ¡Eres un cretino! ¡Eres un cobarde! Seguramente sí. Tienes razón. Sí lo soy. Pero, Rebeca, la boda está suspendida. No me puedo casar contigo. Deja de decir estupideces delante de mis hermanos, ¿ah? ¿O es que no te das cuenta que puedes perjudicar a mi familia, a todos los invitados? ¿Qué le tienes miedo a la verdad? ¿Cuál verdad? ¡Ellos ni siquiera son tu familia! Leo, ¡cállate ya! ¡Deja de decir tonterías! ¡Cállate! Por favor, Julio, ya. Deja de causar problemas y respeta a la familia. Si ustedes saben que estoy diciendo la verdad, ustedes conocen este secreto desde hace tiempo. ¡Cállate! Déjalo, abuela. Déjalo que siga. Que drene. Que suelte esa verdad que quiere decir. Habla, pues. Ustedes tres se conocían el secreto y se lo callaron. Se lo callaron porque les convenía, pero ya no callarán. Dígale. Dígale a Leo que no es más que un recogido, porque tú no eres un Ferrando. ¡Cállate! ¡Sigas con esto, Julio! No sabes en lo que te metes. Sí sé lo que me meto. Sí sé lo que me meto. En esta casa yo soy el hermano mayor. Se me hace caso y se me respeta. Tú no pintas nada para esta familia. ¡No digas eso, Julio! ¡Eso es mentira! Y Leo es nuestro hermano. Y lo queremos más a él que a ti. Tony, este anillo es bellísimo. Valió la pena la espera. Mira, Maribel, yo... te prometo que... te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Tony, tú me haces la mujer más feliz de este mundo. Con tus caricias, tus gestos, cuando me dejas las rosas en el escritorio. Hermoso, Tony. Te mereces todo eso y mucho más. ¿Y sabes qué? Voy a ser el hombre más envidiado del mundo por la mujer más hermosa. Bueno, pero yo solo te voy a pedir una cosa. Usted diga, señora de Rosa. Suena bonito. Mira, Tony, tú y yo ya no tenemos 20 años, o sea, no somos unos niños. Sí. Yo creo que lo mejor es que cada uno coloque un poco de dinero y... y así vamos ahorrando poco a poco, nos compramos la casita. Y bueno, así no tardamos tanto, ¿no? Ya me dejaste. Ay, Tony, tú no sabes la emoción que yo tengo. Yo ya no aguanto, yo ya quiero vivir contigo. Así sea debajo de un puente. No, ya va. Te tengo otra sorpresa. ¿Qué? No pretendo eso. Eres la madre de mis hijos. Y ese derecho no te lo puedo negar. No sé, te asignaré una pensión por el resto de tu vida. El dinero que quieras, como lo quieras. Por favor, yo no quiero limosnas. Te daré una casa. La que tú decidas. O si no te quedas en este, yo me voy. Pero Rebeca, es una decisión tomada. No me puedo casar contigo. Ya no me lo repitas más. Y no me estés hablando de una casa que ni siquiera vas a poner a mi nombre. Tú te puedes quedar con tus hijos, con todos. Tú no te vas a liberar de mí tan fácilmente. No lo vas a hacer. Rebeca, puedes pensar lo que quieras.
Es una decisión tomada como te lo dije. Eso no lo va a cambiar nadie ni nada. No me puedo casar contigo. Esta boda está suspendida. Y por esa basura. Y por la secretaria. Claro. Ya lo veo. Toda esa historia con su muchachito. Lo logró. Lo consiguió. Pero yo quiero que tú sepas una cosa. Ese muchachito no es tu hijo. No. Él no es tu hijo. No. Como tampoco lo es tu hijo predilecto. Porque ahora te lo digo en tu cara. Leo no es tu hijo. Carlos Ernesto y Felipe me dijeron muy claro que yo no podía estar atendiendo ningún tipo de llamadas. Usted le debe haber dicho que yo no estaba aquí. Los escoltas del señor Carlos Ernesto autorizaron esa llamada. Es segura. Atiende la policía de España. ¿Aló? Mami. Mami, perdóname. Sí. Yo estoy bien. Sí, mami, tranquila. Quédate tranquila. Yo estoy bien. Perdóname, ¿sí? Yo estoy con gente buena. Aquí la gente me está cuidando. Estoy protegida. Ay, mamá, perdóname. Perdóname por ponerlos a ustedes en esta situación. Yo me dejé llevar por gente muy malintencionada. Por gente sin escrúpulos, mamá. Me dejé llevar por Rodrigo. Él me envolvió con su plan de venganza y ahora yo estoy perdida, mamá. Él me desgració mi vida. Aquí tengo una camisa para que te cambies y tus pertenencias. ¿Mis pertenencias? Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, que te puedes ir como no firmaste. No tenemos motivos para retenerte. Utilizaremos la confesión de Alejandra Altamirano para proceder contra los involucrados. No, un momento. Con esa confesión no les basta. Yo sé muchas cosas más que ella. Bueno, no podemos acusarlos contra el crimen de Miguel Ferrandi ni por la explosión de aquel barco. Pero te aseguro que lo meteremos en la cárcel por la muerte de Juan Pablo Finoli y su chofer. Así que recoge tus cosas y vete. No, un momento. No me puedo ir. Allá afuera está la gente que intentó asesinarme. Y si saben que estoy libre, lo van a volver a intentar. Es tu problema. Como no confesaste, no podemos protegerte. Tú lo decidiste. Un momento, fiscal. Busca a Carlos Ernesto Ferrantes. Firmaré mi confesión, pero me tienen que proteger para que no me maten. Sí, es guapo como Leonardo. Y en verdad que él es muy pesado. Se portó muy mal contigo. Pero no se puede negar que es un hombre bello. Y mi bebé va a ser tan hermoso como sus hermanitos. Ay, pero como Julio no. Ojalá no saque nada de él. Es que, hija, es así. Resultó ser el peor. A mí él nunca me engañó. Mamá, tienes que entender que es joven. Está confundido, comete errores, pero yo estoy segura que va a aprender. Hija, por experiencia yo te voy a decir algo. Hay gente que nace mala y muere mala. Ese
muchacho yo creo que, bueno, que es igualito a su mamá. Es más, es como una versión masculina de esa señora. Tranquilícese, respire, ¿no? Por primera vez, digan algo con tranquilidad. ¿De qué están hablando? ¡Ay, del papá de María Lucía! Sí. ¿Qué? Rodrigo Basáñez está muerto. Carlos Ernesto, corrió el rumor de que Rodrigo Basáñez estaba muerto. Bueno, para protegerlo como calidad de testigo, hay que protegerlo. Esta mentira no se va a poder mantener mucho tiempo, pero por lo menos nos da tiempo a meter a estos asesinos tras las rejas. Ya va, pero ustedes ya saben quiénes son los asesinos. Sí, sospechamos que es Rebeca Villegas y Adolfo Casares, junto con el médico que la atendía supuestamente. El plan o el objetivo principal era quedarse con la herencia de Ferraz. ¡Ay, Dios mío, Felipe! ¡Pero Dios mío, esto es insólito! ¡No puede ser! Pero aunque esa mujer siga casada con Leonardo, él va a estar al frente de sus negocios y de su dinero. Al menos que... Pero tranquila, tranquila. Esa era su idea principal. Pero ahora que lo sabemos, podemos desmontarlo todo eso. Y todo esto tiene que ver con la muerte de Miguel. Dios mío, Felipe, ¿pero cómo puede ser que casos tan distantes estén relacionados? Porque en ambos casos, el asesino es el mismo. Rebeca Villegas. Quiéranlo, abrácenlo, lloren por él, no me interesa. Eso no lo va a transformar en un Ferrandis. No te permito que sigas con esto. Sí voy ¡Cállate! A seguir. ¡Cállate! Sí voy a seguir, porque él no pinta nada para esta familia. Y cuando mi papá lo sepa, se te va a acabar la vida de niño rico y se te va a terminar todo tu plan del viaje a Europa. ¡No es tu hijo! ¡Tú no eres hijo de Leonardo Ferrandi! Así como tampoco lo es el hijo de la secretaria. Los dos escogimos hombres mejores que tú puedes engañar. ¡Ya cállate, Rebeca! ¡No sabes lo que dices! ¡No te calles y es verdad! ¡Se acabó esta reunión! ¡No me caso con Leonardo Ferrandi! ¡Fuera de aquí todo el mundo! ¡Fuera! A casarte. Vamos, niños, no pueden escuchar esto. Vamos. ¿Cómo puedes decirme eso? Porque es la verdad. Yo engañé a tu padre con un hombre mucho mejor que él. ¡Ya basta, Rebeca! Dime, ¿qué logras con todo esto? Simplemente confirmarme que tomé la decisión correcta al no querer volver a casarme contigo. ¿De qué estás hablando tú, Leonardo? Tú no puedes hacer eso. Vas a cumplir la palabra que le diste a mi hija. Tú te casas con ella ya. Por favor, padrino, no pierdas tu tiempo. Que el señor ya tomó la decisión. Él me abandona. Y sépanlo todos que me abandona. Porque él dice que sigue enamorado de la secretaria. Esa mujer, con el cuento del muchachito, me quitó a mi marido otra vez. A ver, Virginia. Ellos fueron amantes. Sí, él terminó con ella y ella quedó enamorada de él. Bueno, tan es así que Rodrigo asegura que uno de los hijos de Leonardo es hijo de Miguel. ¿Qué? Sí, es una historia bastante desagradable, yo lo sé. Igual, ella se enteró que se iba a casar. Cuando se enteró de esa noticia, pues ella se volvió loca. Y lo amenazó diciéndole que le iba a decir todo a la familia Ferrandis. Él, a su vez, también la amenazó a ella con una pistola. Y bueno, ahí hubo una discusión entre ellos dos. Es verdad, Miguel siempre estaba armado, pero... yo nunca lo creí capaz de dispararle a nadie, mucho menos matar, por Dios. No, bueno, al parecer fue para amedrentarla. No quería, no tenía esa intención, pero en ese forcejeo se le fue un tiro y resultó muerto Miguel. En ese momento, pues, escondieron todas las pruebas de la presencia de Rebeca y te inculparon a ti, Virginia. Esto fue orquestado por Rodrigo.
porque él sabía que tú fuiste amante de Miguel. Entonces todo fue culpa de él. Claro. Por eso no se apareció el día del juicio. Hasta el nombre se cambió, Felipe. Por culpa de ese hombre pasé 15 años de mi vida en la cárcel. En verdad que ese hombre era muy malo. Ay, Dios y la Virgen me perdonen, pero el mundo está mucho mejor sin él. Ay, mamá, por Dios, no digas esas cosas. Al fin y al cabo era un ser humano y en su momento iba a pagar los crímenes que cometió. Ay, tú me vas a disculpar, Irenita, pero ese señor era muy malo. Sí, no, yo lo sé, pero lo que me preocupa es María Lucía. Porque, pues él era su papá y ahora está muerto. ¿Qué es lo que están diciendo? Mi papá está muerto. Pero es su hermano, es su hermano. Y ustedes no pueden pensar lo contrario. Lo que pasa es que esa gente es terrible. Esa gente inventa cosas que no son. Mi mamá Rebeca es mala. Yo soy su mamá y tienen que hacerme caso. Voy a castigarlos si no me hacen caso. Se van a quedar aquí hasta que yo lo decida. Y se van a olvidar de todo lo que pasó allá abajo. Eso no es justo. No es justo que nos hayan castigado. Esta vez no hicimos nada malo. Deberían castigar a Julio. Pero si yo nunca dije que iba a castigarlos. Yo lo que quiero es protegerlos, niños. Protegerlos porque... porque es injusto que ustedes sigan escuchando acusaciones, cosas terribles. Es injusto porque son solo niños. Y la infancia y la inocencia son el tesoro más grande de la vida y nadie se lo va a arrebatar, nadie. Oye, yo soy grande y quiero estar con mi papá y con Leo y con toda la familia. Es cierto, Lucas. Tú vas a ser un buen hombre. Yo estoy muy orgullosa de ti. Bueno, yo estoy orgullosa de los tres, sí, y les juro que nadie les va a hacer nada. Yo los voy a proteger porque ustedes son mis niños y yo los amo, yo los quiero. Pero ahora me tienen que hacer caso y se van a quedar aquí porque yo lo digo, ¿me entendieron? ¡Suéltame, que me estás lastimando! No, no te estoy haciendo nada comparado con lo que tú le estás haciendo a esta familia. ¿Qué es lo que quieres? ¿Mm? Entiendo que te quieras vengar de mí, pero ¿por qué haciéndole daño a Leo? ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque Leo no es tu hijo. Entiéndelo. Y te lo quise decir cuando te veía orgulloso de él, tapando sus errores. Leo. Leo es hijo. ¿De quién, mamá? Del único hombre. El que amaba. Rebeca Villegas. ¡Leo es hijo de Miguel! ¡Cállate! ¡Cállate! No entiendo cómo no me di cuenta antes. Eres una... ¡Sí! ¡Sí! Yo quería tu dinero porque tú eras un Ferrandis. Y pensé que era mejor que Carlos Ernesto. Pero antes de eso me equivoqué. Carlos Ernesto es más hombre que tú, Leonardo Ferrandis. Él al menos mantiene su palabra. La verdad es que no tengo palabras para expresar el horror y la vergüenza que esto significa para mi familia. Por favor, acompáñalos. Gracias. Gracias por venir. Pues vas a tener que encontrar esas palabras, Jimena. Porque yo no voy a permitir esta falta de respeto contra mi ahijada. ¿Te parece poco lo que tu ahijada acaba de confesar? Ella simplemente está alterada por el rechazo de tu hijo. Es que definitivamente los Ferrandis no tienen palabra ni moral. Por eso es que esa empresa está prácticamente quebrada, porque tu hijo no sirve para nada. Maneja su vida como maneja la empresa. Mal. Quédate en mi casa. Y tú aquí no hablas mal de mis hijos. Así que te tragas tus palabras y tu sol. Ni tú ni nadie va a impedir esta boda. Tu hijo tiene un deber moral con mi hija.
delicada que está enferma. Pero además, es la madre de sus hijos. Mi hijo no se casa con Rebeca. Cosa que me parece muy bien porque así no tengo parentesco contigo. Son ellos. Adolfo Casares es ese médico farsante. Deténganlos. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ustedes no saben con quién se está metiendo, ¿ah? Y busquen a Rebeca. Ella tiene que estar en esta casa. Ella es el centro de este plan. Ella quería asesinar a mi hermano. Pensando que lo pueden comprar todo con su dinero. Tienen que estar equivocados. Yo soy un médico respetado y esto es un abuso. ¿Qué pasa aquí? Estos señores tienen una lista de delitos que no caben en esta sala. Y lamento decirte que la culpable de todo esto, la que planificó todo esto, fue Rebeca. ¿Hasta cuándo, tío? ¿Cuándo te vas a cansar de hacer esas acusaciones erróneas sobre mi mamá? No son teorías ni acusaciones erróneas, Julio. Si ves esta policía aquí, te vas a dar cuenta que hay pruebas para ella. ¿Dónde está Rebeca? Está en el despacho. Iré por ella. No, por favor. Tú no, cualquiera menos que tú. ¿Qué pasa, hermano? Solo voy a buscarla al despacho y ya. Escúchame, no te lo puedo permitir. Es mejor que la policía lo haga. Yo sé que no lo quieres creer, pero Rebeca quiere matarte. Miren, yo sé que él fue una mala persona, pero igual era mi papá y... Y no sé, yo tenía la esperanza de algún día descubrir algo bueno dentro de él que me permitiera acercarme o capaz perdonarlo, no sé. Ay, hija, eso no dependía de ti. No, abuela, ¿y entonces de quién? Yo sé que él fue una persona que causó muchísimo daño, pero ahora ya no está ahí y yo me voy a quedar con tantas dudas. Marilú, ese hombre no formó parte de tu vida nunca. Es normal que te sientas mal, pero no tienes por qué culparte. Mira, tú eres una muy buena muchacha y por eso entiendo que quieras una explicación de su parte. Pero no te culpes, no te tienes por qué culpar de nada. Y tal vez mamá tiene razón, tal vez el perdón que él necesita no depende de ti. Lo que sí puedes hacer es orar mucho para que descanse en paz. Mamá, ¿supiste que Rodrigo Bazañas está muerto? Entonces mi madre siempre tuvo la razón cuando afirmaba que usted y Rebeca tenían una relación mucho más allá de lo profesional y lo ético. No pienso decir nada, y menos sin la presencia de mi abogado. Y lo tuyo, Adolfo, no me sorprende para nada. Siempre supe que eras un estafador y un tramposo de la peor calaña, pero llegar tan lejos, nunca lo pensé. Tú siempre tan ingenuo, creyendo en la justicia y en la verdad, en que nada malo podría pasarte. El mundo no es solo color de rosa, como verás, también hay tonalidades oscuras. Así es. Y no tienes ni idea de lo oscuras que pueden ser esas ratas. ¿Hasta dónde puede llegar su ambición de poder? Hay que te trague palabra. No tengo miedo ni de tus amenazas, ni de tus asesinos a sueldo. ¿Qué estás hablando, hermano? Leonardo, disculpa que te lo diga. Estos sujetos son de la peor calaña. Me disculpa si tus hijos están presentes, pero la peor de todo esto es Rebeca. No. Señor, no quiero seguir escuchando. ¡Cállate, Julio! No estás escuchando que tienen pruebas. Con permiso. Jefe, la señora no está en el despacho. En cambio, conseguimos allí a una policía completamente maniatada. Rebeca tiene que estar en esta casa. Búsquenla de arriba abajo. No puede escaparse. Rodrigo no está muerto. Todo fue un plan para despistar a las personas que le entregó en su confesión. Porque no solamente él estaba detrás de la fortuna de los Ferrandis,
Aunque sí, ciertamente trataron de matarlo. Por suerte para ese hombre, la policía estaba en su casa y lo protegieron. Se dejó correr el rumor para evitar otro peligro. Pero ya va, Virginia. ¿De dónde sacas tú eso? ¿Cómo sabes tanto? Bueno, mami, porque Felipe me lo contó. Él y Carlos Ernesto han estado coordinando todo desde que se reabrió el caso de Miguel. Todas las pistas llevaron a investigar a otras personas, las que verdaderamente están perjudicándolos. ¿Y Leonardo? ¿Los niños? Ay, tranquila, hermana. Ya las autoridades se encargaron. Y si todo sale bien, dentro de poco van a estar presas todas esas personas que trataron de hacer daño. Ay, sí, por favor. No salga más nadie castigado por todo esto, por todo este horror. Bueno, pero yo les quiero dar otra noticia. Ya va. Una alegría dentro de tanto desgracia. ¡Ay, Sandra! Déjala, Zulay, que Sandrita tiene razón. Es una excelente noticia. Ay, entonces sí, la hija. Por primera vez estoy de acuerdo con Sandrita. Ay, ¿qué? Bueno, hermosa familia. Al fin se sabe quién fue el que mató a Miguel Ferrandis. Ay, por fin el mundo va a saber que soy inocente. Licenciada, le traje este helado. Es que no se me ocurrió otra cosa. Y bueno, cuando yo me siento mal, yo como helado y a mí todo se me pasa. Bueno, espero que con usted funcione igual. Gracias, Maribel. Bueno, y para que también sepa que estoy aquí para lo que necesite. Yo le ayudo. Yo lo que necesito es salir de aquí, saber qué es lo que está pasando allá afuera. Bueno, lo siento mucho. Con eso sí no la puedo ayudar, porque yo lo único que sé es que el señor Carlos Ernesto iba a casa de los Ferrandis y eso tenía un gentío, un policía atrás de él, muchísima gente. Ay, ¿y no sabes más nada? Sí, licenciada, todo salió como esperábamos. Todos están presos. La verdad es que no sé si sentirme aliviada o aterrada con esto que tú me estás diciendo. Ay, licenciada, mire, quédese tranquila, sí, que todos vamos a decir que usted colocó su granito de arena para ayudar y... Que tú lo dices como si todo fuera muy fácil, Maribel. Ay, licenciada, mire, regálale a Maribel una sonrisita, ¿sí? Ya no está así, quédese tranquila. Esperen un momento. Tú y tu familia no se saldrán con la suya. Mis abogados mañana me pondrán en libertad. Esta farsa se caerá. Y como siempre, los Ferrandis quedarán en ridículo ante el mundo. De ahora en adelante, el mundo para ti es la cárcel, asesina. Ay, qué estúpida fui. Y pensar que me iba a casar contigo. Ay, pero ese instinto de madre me hizo retroceder. Razón tenía mis hijos con respecto a ti. ¿De verdad te creíste que me interesabas como mujer? La ingenuidad a tu edad es un pecado. Eres un perverso, asesino. ¿Asesinaste a Finol? Asesinaste a mi hijo. Y eso no te lo voy a perdonar. Tu perdón es lo que menos me importa en la vida. ¡Adolfo! Tú no me conoces. Voy a usar todo mi poder y todo mi dinero para que te pudras en esa cárcel. Hola, ¿qué está pasando? Mi mamá no es ninguna criminal. ¿Qué es lo que está pasando? Le pueden hacer daño. ¡Haz algo! La confesión de Alejandra inició una vorágine que terminó en todo esto. Lo que querían esos desgraciados era matarte para quedarse con tu herencia. Supongo que también querían dejar a mis sobrinos en la calle. Eso es ilógico. Son sus hijos, hermano. Todos. Son hijos de Rebeca. Sí, por favor, Rebeca es una de esas mujeres que paren por accidente, pero no tienen ningún tipo de instinto maternal. No te sientas mal, hermano. Ella está enferma. La rabia, la ambición y el deseo de venganza descontrolaron su mente. ¿Y va a ir presa? ¿Presa? Yo creo que mejor deberían internarla en un hospital para ayudarla. Eso sería lo mejor.
Señor, la señora no está en la casa, no pueden localizarla. Y lo que es peor es que reportaron una pistola cargada perdida de la garita de seguridad. Te odio, Enedo Fernández. Te odio mil veces. A mí me van a agarrar, pero yo antes te borro la felicidad. Vamos a ver si después de esto te quedan ganas de sonreír. Maldito secretario. Tú no te vas a quedar con mi marido. Tú no vas a criar ese hijo al lado de los cinco que yo parí. Hoy te borro la felicidad. Hoy la vida te va a pasar factura. Increíble esa historia. ¿Tú cómo te sientes? Ay, imagínate, hermana. ¿Feliz? Por fin soy una persona libre de verdad y voy a poder ir y venir como mejor me parezca. Y no pesará sobre mí ninguna condición legal. ¡Feliz! Finalmente. Sí. Finalmente. Bueno, eso es lo que debería importarle a mamá. Deberíamos estar celebrando en este momento, pero no, ella prefiere quedarse viendo las noticias. Como que si no supieran de lo que se trata. Chismosas lo que son. Voy a ir al parque un rato, voy a caminar, pasear con el bebé y para despejarme lo necesito. Sí, es lo más sano. Carlos Ernesto está al pendiente de todo y yo estoy segura que va a controlar toda la situación. Está bien. Nos vemos, hermano. Sí. ¿Y tú? ¿Para dónde vas? Bueno, hay alguien con quien quiero compartir esta noticia. Nos vemos ahora. Sí. No puedo creer que Rebeca esté haciendo todo esto. Y lo más seguro es que estaba esperando que algo semejante sucediera. Por algo reaccionó de esa forma. Quiere decir que todo estaba perfectamente calculado por si tenía que escapar. No, pero lo peor de todo es que se haya llevado esa pistola. Me supongo que no sería para nada bueno. Ay, Dios mío, gran poder de Dios, que no vaya a atentar contra su vida. No, Coromoto, por favor, ¿qué estás diciendo? Rebeca no es una de esas mujeres. Ella, esa mujer, tiene más vidas que un gato. Ella no lo va a poner tan fácil. Lo que más me temo en este momento es que quiera hacer algo peor contra alguien más. Bueno, yo dudo que regrese a la casa, papá. Además, la casa está rodeada de policías. Y si regresa, ella sabe lo que le espera. Sí, sí. Podrá saber lo que le espera, sobrino, pero ella va a hacer algo. Ella lo que quiere es vengarse de ti. Y estoy completamente seguro que va a tratar de atacarte donde más te duela. Irene, Mateo, hay que advertirles lo que está pasando. Yo estoy seguro que es precisamente a ellos a quienes Rebeca les quiere hacer daño. Mira la hora que es y esta gente ni siquiera llama para saber qué es lo que está pasando. ¡Ay, Felipe! Mira, tranquila, ¿sí? Ya estamos aquí. Ay, cuéntame, ¿qué ha pasado? Mira cómo estoy toda nerviosa. Sí, tranquila. Ya detuvieron a todos. Adolfo, al médico psiquiatra y bueno, Rodrigo sigue bajo custodia policial. Ajá, ¿y qué pasó con Rebeca? Alejandra ya logró escapar. Pero tranquila, la van a atrapar en cualquier momento. Ojalá. Ojalá, Felipe, porque esa mujer es muy peligrosa. Esa mujer es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa. Alejandra, vine a trasladarte. ¿Trasladarme a dónde? Alejandra, ya el peligro mayor pasó. Ya no tengo excusas para retenerte aquí. Yo necesito, es mi deber, ponerte como custodia policial. No, yo no quiero que me trasladen a ninguna parte. No atiende. Pero tranquilo, papá. Sigue intentando que yo voy a llamar a María Lucía.
Aló, María Lucía. Hola, mi amor, me alegra saber que estás bien. Nos enteramos de todo lo que está pasando en tu casa. Sí, mi amor, no te preocupes, yo estoy bien. Pero es que mi papá necesita hablar con Irene. No, Irene estaba muy preocupada y salió a dar un paseo con el bebé, pero seguro que regresa en un rato. Mi amor, yo necesito que tú lo ubiques. Es urgente. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Piensas que pueda estar en peligro? Yo luego te explico, pero por favor, ubícala. Y que no salga de la casa y que no le abra la puerta a nadie. Sí, mi amor, tranquilo. Ya mismo salgo a buscarlo, ¿ok? Bueno, te amo. Un beso. Papá, al parecer, Irene y el bebé están en la casa. Seguramente habrán ido al parque que está cerca de su casa. Vamos a solo. Rápido. Vengo a compartir contigo la noticia de mi inocencia. Ahora sí, Miguel. Vas a descansar en paz. Quiero que sepas que me hace muy feliz demostrarle al mundo que yo no te asesiné. Aunque mi madre me creyó culpable durante muchos años. Quiero que sepas que aunque pasé 15 años de mi vida en ese lugar tan horrible, que me perdí los años más hermosos con mi hija, con mi familia, yo no guardo ningún tipo de rencor, Miguel. ¿Sabes qué? Me alegra tanto haber luchado con tu hermano Carlos Ernesto para comprobar mi inocencia a todos. Miguel, a pesar de todo, quiero confesarte que yo te amé. Te amé profundamente. Y que ahora estoy feliz. Soy feliz porque tu alma va a descansar en paz al lado de Dios. Te debes sentir el superhéroe de la película. Felicitaciones. Lo lograste. Salvaste la vida de mi papá. Bravo. Julio, yo solamente seguí mis instintos, seguí mi intuición. Y la verdad me alegra mucho haberlo hecho. Sí. También te alegra que ahora por tu culpa mi mamá va a terminar presa. O que el apellido Ferrandis se haya convertido en una burla para todo el mundo. ¿Qué estás diciendo? Yo no fue mi culpa. ¿Qué estás diciendo? No puedo creer que estés diciendo eso. Ella es la culpable de todo, Julio, por favor. No. No, porque tú la entregaste. ¿Yo? Fuiste tú quien la acusó. Tú buscaste todas esas pruebas. Ni siquiera pensaste en nosotros. Escúchame, fue ella quien lo hizo. Fue ella quien lo hizo. No puedo creer que tú no puedas ver más allá. Tú eres una persona inteligente, sobrino. Gracias a... Gracias a su ambición y a su deseo de apoderarse de la fortuna Ferrandis. Tú lo sabes mejor que nadie, sobrino. Yo he pasado 5 años de mi vida aquí, sentado en esta silla de ruedas. Tú lo sabes muy bien. Y por eso decidiste vengarte. ¿Vengarme? Sí. A mí no me engañas. ¿Tú se la tenías jurada a mi mamá? Claro. Tú no podías soportar que ella quedó viva. Tú quedaste así. Yo no puedo creer que estés diciendo algo así. Yo no quería vengarme, por supuesto que no. Yo solamente quería... Tío, ¿qué pasa? Tío, ¿qué hago? Llamo a una ambulancia. Tío.
Parque, vamos a venir cuando estés más grandecito. Sí. Cuando ya corras, cuando quieras jugar con tus amiguitos. Te irá a gustar. El béisbol, el fútbol, que mi amor. Secretaria, yo perdí, pero tú también vas a perder. Tú no te vas a quedar ni con mi esposo, ni con mis hijos.